La solidez defensiva de La Roda sirvió para que pudiera sumar un punto ante un Tenerife espeso y sin remate. Nuestro equipo sobrevivió este domingo al Heliodoro Rodríguez López y se convirtió en el primer equipo en arrancar un punto en la isla desde la llegada del técnico albaceteño García Tebar al banquillo local. Aquello que no consiguieron Albacete o Castilla, entre otros, sí lo ha logrado el cuadro de rojo con un planteamiento netamente defensivo que dejó sin respuestas al Tenerife. Es que era, también era el partido que tocaba aquí. Estaba claro que por el juego se estaba igualando todo. Y aquí la prueba que había que superar, yo creo que el examen iba por ahí, ¿no? La estrategia, balones parados. El equipo ha estado en ese sentido muy contundente, muy serio, muy mentalizado, porque hoy el partido iba por ahí. El punto, que no aleja definitivamente a los rodenses de la amenaza del descenso, sí les sirve en cambio para conformarse como equipo revelación de la categoría, donde con su solidez como equipo local y también fuera de casa ya se están sumando muy buenos resultados, sobre todo ante los equipos de la parte alta de la tabla, como es el caso de Oviedo, Castilla y Tenerife, equipos con los que no ha perdido en los dos partidos a los que ha disputado con ellos. Un partido, eso sí, que solo tuvo una dirección, la de un Tenerife que nunca logró entrar en el encuentro con una presión, la de La Roda, que dificultó siempre el juego en medio campo y la ausencia de Kiko Ratón en las filas locales, que impidió utilizar el recurso de desplazamiento en largo. El Tenerife nunca sufrió en su área, pero le costó llegar a la portería adversaria de La Roda, defendida muy bien. Aún así, obligó a intervenir con acierto a Bocanegra a la media hora inicial para detener dos remates de Chechu en el minuto 11 y Quique López en el 25, que se iban a la escuadra. Fueron los mejores momentos y las mejores paradas del partido. El resto de ocasiones de gol llegó con un balón parado en acciones en las que Pablo Sicilia impuso su potencia de salto, aunque no pudo concretar ninguno de los cabezazos. Buen equipo, tiene una buena plantilla, tiene muy buena plantilla. De ahí se puede armar muy buen equipo y yo creo que lo que le falta es un poco eso, ¿no? Que encuentre los resultados, la tranquilidad. Yo creo que se ha escogido bien a un buen técnico y lo que sí veo es que el equipo pues juega con una carga, una dosis de ansiedad que yo creo que a un grupo profesional es para nada, ¿no? En esos primeros minutos de partido, el Tenerife había sacado ya 8 corners. Tampoco fue la solución el hecho de que adelantara líneas el conjunto isleño, aunque La Roda estuvo muy bien sobre el terreno de juego, destacando principalmente a jugadores en el centro del campo como Jesús y Espínola, que se bastaron para bloquear la creación local, apoyados por la solvencia defensiva de Chupi, al que le van muy bien estos partidos, un central de jerarquía. Eso sí, los rodenses no existieron en ataque, donde Mejías peleó en solitario contra la zaga local con la insuficiente ayuda de Ortiz. Esto fue muy poco para inquietar al portero del Tenerife, que apenas intervino para despejar de puños algunos centros cuando el partido ya estaba en su recta final. Si este hubiese sido evidentemente un partido que se hubiera dilucidado a los puntos, seguro que probablemente lo hubiéramos ganado, pero que en este caso, ya te digo, no hemos estado sueltos, e incluso, por ejemplo, en los últimos 15-20 minutos que puedes prever que un poco, sobre todo pues por el hecho de lo importante que era para nosotros, pues probablemente haya sido el tramo del partido que menos situaciones hemos tenido. Con el paso de los minutos en ese tramo final, en la segunda parte, el Tenerife se volvió más impreciso e impaciente, aunque no cometió el pecado de descubrirse, por lo que La Roda no pudo aprovechar las pocas opciones que tuvo para montar algún contragolpe, al que le faltaba fuerza y velocidad en ese tramo final. Estuvo además mermado nuestro equipo por la caída física de Mejías y Ortiz, quienes se agotaron en su desigual pelea contra la zaga local. Partido serio y disciplinado en defensa de La Roda ante los del también técnico albaceteño García Tebar. La Roda, que empató a 0 en Tenerife, lo que supone un partido histórico para el deporte local.